...la información que merece debate... ...los acontecimientos del mundo deportivo... ...serán llevados a ustedes... ...por verdaderos profesionales de La Crónica... ...desde ahora... Desde ahora. Abriendo, el juego. ...abriendo el juego... ...y entonces de vuelta con más... ...en esta mañana... En ...otra edición más de Abriendo el Juego... ...estamos en vivo aquí desde Miami... ...Clásico Mundial en el día de hoy... ...el partido soñado... ...Estados Unidos contra Japón en una final... ...ellos antes ya se han visto... En semis, Estados Unidos le ganó a Japón en la última ocasión en la cual se vieron dos carreras por una en el, 17, en el semifinal 17, en el 17 en Los Ángeles. En el año 2009, Japón le ganó a Estados Unidos en semifinal también. Y en el 2006, en segunda ronda, Estados Unidos le ganó a Japón. Pero luego Japón es que consigue pasar más adelante en semifinal y. Consigue el título. El lubricante sintético líder de mercado es móvil, uh -huh. el de última tecnología y con alto rendimiento, el que extiende la vida útil de tu motor es móvil. Yo creo, sí, que, señor. El, o sea, que, yo creo que el torneo, sí, dime. Comete el clásico con pedidos ya de libre uh -huh. oficial de la Selección Dominicana de Béisbol y en claro tenemos el mejor plan para ti. Con eso, los nuevos planes es Mar, Juan Báez, de 645 pesos mensuales y únete a la mejor red del país. En claro estamos. Para ti. Lo único que mantiene y salvaría al clásico mundial de béisbol está pasando. ¿Qué cosa? Que Estados Unidos le dé carácter al torneo. Oye, Ricardo, tú no lo mueves a nadie. En esta. No, no, yo te digo. Si Estados Unidos, que es el organizador del torneo, le dando carácter, sí. Date cuenta, los equipos que trae Estados Unidos y el equipo que trajo ahora. No, no, no. Es que... Si Estados Unidos se compromete ¿Mm? y empiezan a cogerle el gustico de la competencia, porque al americano no le gusta perder. Porque al americano le gusta mandarle mensajes al mundo de que son los mejores. Sobre todo en el aspecto deportivo. Por eso fue lo que pasó en el 92 en el Dream Team. Ah, nosotros perdimos en los 80 de la antigua Yugoslavia porque no se podía llevar jugadores de la NBA. Bueno, pues cuando rompen eso vamos a llevar a los mejores. No solamente para ganar. Sino para apabullar. Y ahora dense cuenta. De la cantidad de peloteros estelares que están con el equipo, incluyendo al mejor pelotero, incluyendo a Arenado, incluyendo a Goldsmith. Si empieza Estados Unidos con esa tendencia de tratar de dominar el torneo y llevar lo mejor, entre comillas, el torneo debe de ser exitoso. Y yo creo que en, en términos de competencia, hasta el momento lo ha sido. Creo que toca cosas por corregir. Y es que esos grupos que se mandan a Asia. Eh, en ocasiones no, no tienen el mejor nivel eh, los acompañantes de los Corea y de los Japón eh, Holanda, ¿verdad? O sea, cuando tú ves que de este lado del mundo se tiene que quedar una potencia como Puerto Rico, Dominicano, Venezuela para poder avanzar, está fuerte tú ves jugando Australia e Italia yo creo que ese, ese detallito tendrán que buscar la vuelta, ahora no van a dejar de jugar a aquel lado del mundo no van a dejar de jugar porque es que generan un dinero bestial Pero necesitan ese mercado y comercialmente es necesario para eh, este bloque y luego tomar llamadas ayer vi un trabajo interesante que hizo la producción de Abriendo el Juego eh, encabezada por el encargado nuestro de redes sociales Abriendo el Juego eh, vino acá con un equipo de siete personas y me parece que lo que Juan hizo mientras yo lo veía en el día de ayer me pareció interesante. ¿Por qué? Juan hizo un trabajo de cuánto se gasta en el play. ¿Cuánto cuesta una boleta, más o menos? Una boleta término medio, segundo nivel del estadio, con una buena vista. ¿Cuánto cuesta una cerveza, una palomita? ¿Cuánto cuesta aquello y lo otro? Buen día, señor Juan Báez. ¿Cuánto fue el costo total? De lo que hiciste en el cálculo y que estaba integrado en ese partido eh, de clásico mundial aquí en Miami. Buenos días, uh -huh. Bian Araújo. Buenos días, Ricardo Rodríguez. Uh -huh. Buenos días a República Dominicana desde la Ciudad del uh -huh. Sol, uh -huh. Miami. ¡Wow! Cu ¡Cuánto ánimo! ¡Wow! Mira, bueno, eh, el total me hizo 180 dólares, eso calculando que la boleta fue de sección 4. Eh, me salió unitario 121 dólares. Dígase, comprada fuera del plazo inicial. Okay. Eh, que daba el clásico mundial uh -huh. con el tema de los Marlins. Eh, en total 180, como ya le decía, 121 solamente de boleta. De boleta. Eh, una cerveza, 18 dólares. 18. Una sola. Claro, si tú eres un bebedor largo, como de, de pico largo, <laughs> como tú. Exactamente, muchas gracias. Tú te bebes dos o tres, porque okay. la botella es bien larga. Ok. Eh, la empanada, un servicio de empanada, tres empanadas, eh, 12 dólares. 12. Un servicio de pequeños, 11 dólares. Ok. Unas palomitas pequeñas, 12 dólares. Porque eso es detalle. Usted come. Sí, claro. No, no, porque hay que picar, hay que saber picar. realmente qué. Bueno, o sea que la comida en el Play yo no me la encontré cara? No. Todo, todo cuesta de 15 a 16 todo, o sea, una, una hamburguesa te cuesta 15, uh -huh. una pizza te cuesta 14, uh -huh. una, ¿Algo, pizza, una pizza personal. Algo importante, que hay paquetes, por ejemplo, que te incluyen 30 dólares, que te, que te dan una, un bowl de palomitas okay. y te dan un refresco grande okay. con el vaso de souvenir que tú lo puedes recargar tantas veces tú eh, quieras. ¿Es Pero, una gringada. Una gringada, exactamente. Para que tú... O sea, tú calculaste al final, entrada. Entrada. Cerveza. Cerveza. Empanadita. Empanada, pequeño. Tequeño. Palomita. Palomita. ¿Y qué más? Y un vaso de, de refresco. Ok. Y la cerveza. ¿Cuánto hizo todo? 180. 180. Estamos hablando de 10.136 pesos a ah, 56. A ahí. 57 son 10.260. Ahí no estoy calculando. El Uber. Ah. No te calculando. ¿Cuánto es el Uber de un hotel, de, por ejemplo, del de, de Hotel Sheraton al, al Play? Sin tapón, sin el fin de semana, 10, 12 dólares. ¿Con tapón? Con tapón, 30. Sí, es verdad <laughs> que estaba en ese sentido. El el ¿no? Al bien. principio. Yo ayer pagué 9, 9, los más baratos que pagué. Sí, día. ahora hemos tenido 10, 10, 11. Volviendo al play. Ok. Pero cuando el tráfico, porque estamos muy cerca el Punto play. medio, 20 dólares. Eh, sí, sí 20, 20 dólares. y de vuelta. Sí. Estamos hablando de 40 dólares. Hay que incluir que como los dominicanos ya no están acá, el tapón está menos fuerte y la, la tarifa ha bajado. Oye, definitivamente el fanático no, más no. comprometido con el clásico es el dominicano. Sin ¿eh? duda. Lejos. Sí, bueno. sí. Lejos. Sí, lejos. Sí, Entonces, el dominicano y el venezolano. Pero sí. lo del dominicano fue una locura como todo esto. Yo me he mantenido o sea, yendo al Play y la diferencia ha sido notable. ¿Tú sabes o sea, por qué? Un detalle. Si usted tenía carro alquilado, ¿cuánto cuesta el parqueo del Play? 40 tablas. 40 Arrancó en 30. En el juego contra Puerto Rico estaba en 50, 40, 50. Ahora hemos en 30. La locura lo del parqueo. ¿Tú sabes por qué nosotros somos o fuimos los fanáticos de más presencia? ¿Mm -hmm. Porque de Venezuela... Fue mucha gente al play que vive aquí, uh -huh. pero no viajan de Venezuela para acá. Exacto. Porque uh -huh. en el tema del poder adquisitivo la gente sabe cómo es. Uh -huh. Pero los dominicanos vinieron de diferentes partes de Estados Unidos y la capital y parte de Santiago se vació se quedó entre jueves y miércoles. Oye, pero verdad. ¿eh? Todos los bares, todas las plazas ¿Todo? que tú presenciabas e ibas, era como tú estuvieras en República Dominicana. Uh -huh. Oye, la cantidad de gente aquí que uno conoce y gente que uno no trata pero que sabe que es dominicano no, y mira, que siguen no. aquí porque por ejemplo en el play todavía hay dominicanos tú lo ves en el ah, logo, andando, en todavía. El, en el mall tú lo ves sí, al, caminando con al... su gorra y ay dominicano al... uno sí. que sí. nos vemos y es como que concho viejo no, nos chocamos la mano pésame. estamos aquí un pésame, pésame, todavía. pésame todavía un pésame ah, te dicen ha sido difícil pero totalmente. ya lo estamos superando <laughs> entonces digamos una cosa estamos hablando de que tú calculaste de que sería de como 220 dólares por persona por le, una persona le pusimos el transporte al play Exactamente. por persona Exactamente. estamos hablando como de 13 mil pesos 13 mil pesos Un juego Un juego por persona Un juego, claro Tú calculaste la boleta A que tú la compraste en reventa Ahí mismo Exacto, para entrar Exactamente Si tú hubieses comprado la boleta con tiempo Te sale más barato no, el sí. evento intentamos comprarla con tiempo Pero no se pudo Ok los ¿Cuánto es el, el precio? 12 mil pesos al final 12 mil Ok Estamos calculando que usted vaya a cinco juegos Del clásico Fuiste a los cuatro juegos dominicanos y por lo menos fuiste a uno de semifinal o cuarto. ¿Gataste 50 mil pesos? 60. 60 mil pesos. 000 pesos. Pero <laughs> me, me importa más esta parte para hacer la pausa. Luego de los partidos... <laughs> hay que hacer algo. Usted no va para el hotel. Se gasta más fuera de, del play eh, que en el mismo... Pero barrio. mucho más. Pregúntale cuánto gastó el sábado conmigo. <laughs> <laughs> en Bayside, pero es verdad. Sí, o sea, claro. el tema de un evento como este no es que, lo que tú, que tú gastas en el Play. <laughs> la, después de la vida en Miami, es extremadamente cara. Muy cara, extremadamente Muy cara. cara. Para Muy que cara. la gente claro. tenga una idea: si tú sales a Miami a un sitio que es X, porque uh -huh. Bayside es X más que la vista, uh -huh. el ambiente no es un ambiente top. El uh -huh. ambiente top ten brickle y ten otros. Claro. Una botella de lo que tú bebas te cuesta 250 dólares. ¿Cuánto? Una botella. No te bebes boca. De marcas X uh -huh. Premium uh -huh. 250 dólares yo, de pagué, ron, 240. yo pagué por dos tragos 35 dólares De vodka De vodka No, la y vida o sea, que cara La vida que cara Los parqueos en, en La zona de Beisai ah, 40 tabletas. Ey, 40 pagamos 40 tabletas. 40, dos o tres horas Sí, sí Pagaron suena mucho <ríe> Escúchame eso <laughs> 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 que ese nosotros No se mueva <laughs>